Bueno, pues bienvenidos a todos. Hernández Olmos, soy originario de Oaxaca y me encuentro ahorita aquí en Oaxaca, México, para recibir a los fieles difuntos y nuestra festividad del Día de Muertos. Welcome, everyone. My name is Ernesto Hernández Olmos. I'm originally from Oaxaca and I'm here in Oaxaca today to celebrate the Day of the Dead. El día de hoy vamos a tener el taller de cómo hacer papel picado. Today we are going to have a workshop in papel picado. El papel picado es algo muy tradicional aquí en la ciudad de Oaxaca y en muchas otras partes. Tiene que ver con una tradición muy antigua que es nuestra cultura prehispánica. Papel picado is traditional here in Oaxaca and many other parts of Mexico. And it has to do with the ancient pre-Hispanic civilizations. Para los que no conocen el papel prehispánico que elaboraban nuestros abuelos, nuestros viejos abuelos, nuestros ancestros, es un papel que se sacaba de la corteza del árbol de amate. For those who aren't familiar with papel picado, it is an ancient tradition of our ancestors. That was made with paper from the bark of an amate tree. Y tengo un ejemplo de este papel. El papel amate, aquí lo podemos observar. This is amate paper from the amate tree. Este papel se utilizó para ceremonias y todavía se utiliza para diferentes ceremonias de sanación, de pedimento. This paper has been used for ceremonies, healing ceremonies, and ceremonies to ask for wishes and desires to come true. Con el papel amate se elaboraron los códices antiguos, los libros prehispánicos, hechos de papel amate. Y están hechos de tiras pegadas de papel amate. O también las elaboraron de pieles, tanto de venado como también de jaguar. These books of codices were made with amate paper and also with the skin of deer and jaguars. Este es un códice o amoshtli en lengua náhuatl, cómo se elaboraban antiguamente. Y eran libros pintados. This is a type of ancient pre-Hispanic codex. They were painted books in the Nahuatl language. Llegaban a medir aproximadamente hasta 5 metros. Some were 5 meters across. Y eran en forma de biombo. Biombo es cuando haces un tipo acordeón. El libro era abierto en una forma de acordeón. Si lo pueden ver, observar. The book was folded up accordion style. Así es. Ahí está, ¿verdad? Lo pueden ver y se cerraba así el libro. Y esto era el libro o el amoshtli. Y tenía se cubría de un lado y del otro lado también. Del lado y se guardaba en una forma de acordeón. Y si cuando se leía, se abría. Entonces lo podías abrir el libro para poder ver las páginas. You could read the book by unfolding the pages like this. Vamos ahora a empezar. Vamos a trabajar con nuestro papel. En este caso, vamos a hacer las banderitas tradicionales que se hacen para celebrar el Día de Muertos. We're going to start learning how to make papel picado, the typical kind that are used to celebrate Day of the Dead. Después de esta introducción histórica y educativa, vamos a hacer la muestra ahora del papel amate. After this history lesson, we'll learn how to make papel picado with amate paper. Estos son ejemplos de banderitas. These are some typical flags, some small examples.
Son muy pequeños, hay miniaturas chiquitas y diferentes tamaños. Los voy a ir colocando en la mesa para que ustedes vean las diferencias. There's all different sizes, and here are some examples so you can see the different sizes available. Y tenemos también ejemplos más grandes de papel amate. Here are some larger ones. Para que vean ustedes lo que podemos o ustedes realizar en su casa después de aprender esta técnica de papel amate. You can make papel picado like this at home after you learn the technique with papel amate. O papel amate, perdón, papel construcción, que es lo que vamos a utilizar, o vamos a utilizar el papel de China, le llaman. We're also going to learn to make it with construction paper and tissue paper. Muchos de nosotros conocemos el papel construcción, ¿verdad? We all know construction paper. Y este es el papel de China que es más delgado para envolver regalos, lo utilizamos y con el material que se utiliza actualmente para hacer el papel picado. In tissue paper, we all know that for wrapping gifts, but it's also very commonly used to make papel picado. Entonces, papel picado no nada más refiere al Día de Muertos. El papel picado también se utiliza para otras festividades. Papel picado is not only used for Day of the Dead, but also other celebrations. Para empezar, vamos a elaborar algo muy, muy sencillo, pero que nos va a ayudar para poder hacer una pequeña bandera We're going to o start una by making a imagen, very una simple flower. calavera. And then we're going to make a skull. Yo empiezo con un papel a doblarlo, ¿ok? Vamos a doblar este papel. Start by folding the paper in half. Bueno, para elaborar nuestras banderitas de papel picado, hay muchas formas. Lo podemos hacer con tijeras To o con make un our X-Acto. papel picado flags, there's various ways that we can do it. We can use scissors. O X-Acto knives. Or we can use an X-Acto knife. Ya tenemos nuestro papel de China, se llama, en This la is our mesa. tissue paper. Acuérdense que el papel picado es muy diferente al papel que nosotros llamamos cortado, porque en inglés se llama cut paper, ¿no? Remember that papel picado is very different than what we call cut paper. El papel picado es picarlo, le llaman chop, ¿no? Picar actually means to chop. Entonces, este papel es un papel cortado, lo que vamos a hacer. What we're really doing is cutting the paper. Y tenemos que poner dos, tres layers, o dos, perdón, dos, tres papeles juntos. We have to put two or three layers of paper on one on top of the other. Sí, lo vamos a apilar o lo vamos a poner uno arriba de otro. We're going to make a pile of papers. Vamos a ver si se va a necesitar cortar o si no, simplemente vamos a... Ah, sí, salen dos. Ok, muy bien. Voy a tener que cortar el papel a la mitad. We're going to cut the papers in half. Tenemos nuestras tres piezas de papel, Here are three pieces of paper. las cuales las vamos a colocar en posición horizontal. We're going to place them horizontally. Vamos a aplanarlas bonito.
Flatten them out. Y lo que vamos a hacer aquí es tomar las tres piezas de papel y las vamos a doblar a la mitad. And we're going to fold these three pieces of paper in half all together. Acuérdense que el papel es muy, el papel es muy delicado. Tissue paper is very delicate. Bien pegaditas las hojas, que estén bien al, al, que todo esté, por ejemplo, aquí esta está un poquito arrugada. Hay que hacerla que quede bien planita. Make sure that all three pieces of paper are well flattened out and they're stuck together and lined up. Y ya que la vean que esté bien, vamos a colocarla, pegarla a la orilla las tres que queden bien. Y vamos a poder empezar a poner nuestra hoja. This is our template, and we're going to put it on top of the papers. Tengo dos templates, una de mariposa y la otra es una calavera. One of our templates is a butterfly, and the other one is a skull. Vamos a utilizar la mariposa. Let's start with the butterfly. Bueno, vamos a poner la mariposa. Acuérdense que cuando doblamos la hoja, hay dos partes. Donde se dobló y la parte de afuera. Keep in mind there are two sides. The side that is folded over y la and the edges. Donde vamos a poner la fotocopia. Voy a tener que voltear todo. Espérenme. Okay, we're going to line up this photocopy template with the folded edge. Y ahora la parte de la mitad, cuando el chiste es que es la mitad nada más, es la mitad de la butterfly, ¿no? La mitad de la mariposa. The template is just the half of the butterfly design. Voy a tener otro ejemplo. Este es el papel a la mitad. ¿Lo vieron? Completo. Cuando lo doblo, el papel va a quedar así. Here's another example. Siempre dejen un espacio. La fotocopia va a ser un poquito más, más grandecita. Hay que darle un espacio. Que quede el espacio de aquí arriba porque esto es el que se va a doblar y se va a pegar a una cinta a un hilo. Se va a pegar para que todas queden juntas. Entonces, to leave a border around the edge. Esta so that parte we have más space ancha es la que se dobla on. Y se puede montar en el hilo para que podamos crear nuestra tira de banderas. Vamos a necesitar también una engrapadora. We'll need a stapler. Con la engrapadora, con mucho cuidado, vamos a engrapar la parte de la orilla. Very carefully staple the edge onto the paper. Pues acuérdense primero ir a las orillas, ya luego se vienen a la mitad del papel, ya lo pueden, porque ya está más fijo, ya lo pueden, ya no hay problema de que vuele o que se salga. Start with the edges and then do the middle and the outer edge. Ya tenemos nuestro papel picado. Bueno, tenemos la fotocopia arriba de nuestro papel. Estas son las orillas. Hace orilla con la forma que vamos a también a decorar, la decoración. Aquí lo pueden ver. Esta es la decoración que es afuera del papel picado. Entonces, estamos bien. Esta va a ser la mitad que se dobla. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a cortar con un exacto que es muy, muy filoso. We're going to start cutting with an exacto knife, but be careful, it's very, very sharp. Acuérdense de siempre empezar a cortar. Vamos a cortar la parte primero de adentro, no la de afuera, ¿ok? Porque necesitamos que esté sujetado nuestro fotocopia al papel.
We're going to start by cutting the inner parts, not the outer parts. We need to make sure that it stays together. Quiero que pongan atención porque esto es súper importante y fundamental para que no se vayan a cortar la mano. Esto tiene que estar supervisado por un adulto o por un hermano mayor, porque sí es delicado esta parte. Pero si lo están viendo los adultos, esto yo lo recomiendo, esta técnica más para un adulto o un joven de 13 en adelante. The X-Acto knife technique is recommended for adults and children 13 and over. If a younger child is going to be doing this activity, please be supervised by an adult or an older sibling. Vamos a empezar a cortar siempre hacia adentro y vamos a girar hacia ti, hacia tu cuerpo, con cuidado y despacito. Begin cutting very slowly, very gently, starting from outside to in, towards you. Y lo que voy a hacer es ir cortando con mucho cuidado la parte oscura. Start cutting the dark parts. Vamos a cortar la parte oscura de nuestra mariposa. Quiero que por favor pongan atención, con cuidado. Ya la parte oscura, ahorita va a salir la fotocopia y van a salir los pedacitos con mucho cuidado. ¿Ya lo vieron? Esa es la primera parte que hicimos el primer corte. Very carefully pull out the parts you just cut. Y así nos vamos a ir cortando. Yo ya tengo mucha, pues, práctica en cortar con X-Acto knife. Ya sé la presión que tengo que poner. It's a skill that you can develop, learning how much pressure to put to get the knife to cut exactly as. Y recuerden que tienen que poner un pedazo de madera para poder cortar, no vayan a cortar la mesa. You should be cutting on top of a cutting board, a piece of wood, not on your table, because the cuts will go through. Pero pueden cortar como 5 a la vez. Ahorita yo hice 3 nada más, pero pueden cortar como 5 a la vez. We're cutting 3 pieces of paper right now, but you can do up to 5 at the same time. Ahora pueden observar que ya se cortaron estas 3, 4, 5 partes. Voy a continuar con nuestros cortes más grandes al principio. We do the biggest cuts first. We cut out the biggest pieces first. Ahorita les voy a explicar lo que no tienen que hacer con el X-Acto. Now I'm going to explain what you should not do with the X-Acto knife. Voy a hacerlo con esta parte que es más, que ya no sirve. Mucha gente piensa que está dibujando y comienzan a hacer esto, a cortar así como si estuvieran rascando. Y ese es un error muy grande que se hace con el papel picado. Don't cut like this, like you're scraping. Exactamente, como que están rayándolo. Y eso, y así se van poquito a poquito, poquito a poquito, y piensan que con eso va a quedar muy bien. Les da miedo enterrar la punta y hacerlo. Entonces lo que hace es rasgar el papel y no se va a poder salir fácilmente como lo estoy haciendo yo con el corte preciso. If you scrape it like this, the bits won't be able to come out very easily. It has to be a precise cut like I'm doing. Siempre recuerden, entierren la punta, tengan cuidado y lo jalan. Jalen el X-Acto knife. Se puede sentir. Quizá la primera no les va a salir.
Las curvas es un poquito más difícil, pero no es imposible. You have to dig the knife into the paper and carefully, slowly pull it toward you. You'll feel it. Yo normalmente voy haciendo esto y voy girando mi papel. I usually turn my paper as I do this to be able to cut more easily. Ahí dejo la esta punta del exacto y lo voy girando, pero no lo corto, lo corto hasta que ya lo terminé de girar, ¿eh? Fíjense, ahí está la punta, lo giro y sigo cortando ya hasta que termino. I stick the tip of the knife in and I turn the paper, then I make my cut. Yo recomiendo también que compren varias puntas del exacto, varias navajas. I also recommend that you buy several blades for the exacto knife. Que después de cortar varias, ya queda sin filo. They start to become dull after a lot of cuts. Y en vez de cortar, rasga el papel. Instead of cutting the paper, they just scrape it. La fotocopia también tiene unas líneas que quiero que observen. A ver si se pueden observar estas líneas. ¿Las pueden ver? There's also these very thin lines. Y aquí se pueden ver las líneas, que quiere decir que podemos doblar nuestro papel y cortarlo con tijeras. These lines show us how we can fold little bits of our paper and cut out the shapes with scissors. Pero eso sería como un papel más como construcción. But that would be more for construction paper. Just one sheet at a time. Pero como aquí tenemos tres hojas, es más difícil hacerlo. That would be difficult to do with the three sheets of paper that we're using now. Bueno, ya casi estamos listos. Pienso que nada más son... Normalmente los cortes los hago en dos y listo, ahí estamos. Siempre son dos cortes. Lo más difícil son las... hacer los círculos, como ir alrededor. Si les queda un poquito más grande de lo que se marcó, no hay problema. It's easy to do most of these shapes. There's just two cuts. The circles are more difficult. But if your shape doesn't exactly line up to the template, that's okay. Don't worry. Uh-huh. Ahí estamos cortando. Siempre que hagan un corte, recuerden sacudir y sacar la parte ya cortada. Every time you cut out a shape, shake the paper and take out the part that you've cut. ¿Por qué? Porque si no, se puede meter abajo y estás cortando cuatro veces más. Otherwise, it can slide under your template, and then you're cutting through many more layers of paper. Recuerden que no se desesperen la primera vez, pues va a ser un poquito difícil, pero ya entre más practican, ya van a dominar la presión de la cuchilla, la presión de la mariposa y todo eso. Don't despair if it's difficult the first time. That's normal. With experience and time, you'll be able to get a better sense of the pressure you need with the knife, the pressure to cut through the paper. Perfecto. Yo pienso que ya acabamos la parte interior de nuestra mariposa. Now we finished the inside part of our butterfly. Está todo. Ahora vamos a pasar a la parte de afuera. Había dicho que podíamos utilizar las tijeras. Esta es la parte superior. This is the top. Voy a marcarlo con un plumón, ¿ok? I'm going to mark it with a pen. Aquí donde está esta parte va aquí derechito. O sea que voy a hacer un corte derecho. Y luego me voy... hacer un corte
Oblicuo o curvo. Me voy a ir con mi tijera. I'm going to cut straight along that line, and then I'm going to cut around the curves with my scissors. Porque a veces, miren, se atora aquí, se atoró la punta, ¿vieron? Esta parte se atoró la punta de la. Entonces hay que sacarlo con mucho cuidado para no cortar ustedes esa parte de, porque ya está muy delicado aquí. Entonces me puedo ir del otro lado y empezar a cortar mejor de abajo. Sometimes the point of the scissors gets stuck in the design you've already cut out. We want to be very careful to avoid that. You might want to start cutting from the bottom up so that doesn't happen. Aquí está ya cortado la parte superior, la parte de abajo, y está el lado a un lado. Lo quitamos. Vamos ahora sí que descubriendo nuestra bella mariposa. Ya quedó. Entonces quiero que pongan atención al revés, ¿verdad? Ahí. ¿Cómo quedó nuestra mariposa? ¿Ya la vieron? Look at how our butterfly came out. Ahora, esta parte es importante porque aquí trae unos puntitos. Aquí no corten, déjenlo así y dejen esta línea. No corten hasta pegado a la mariposa. Ahí que tiene que quedar esta línea porque nos va a ayudar a mantener junta nuestra banderita de papel picado. Be sure not to cut the center of the butterfly. Ahora, con mucho cuidado, vamos a quitar las grapas de abajo, ¿ok? Esta es la grapa. Vamos a voltear nuestro papel. Con su exacto knife, empujan un poquito y van a quitar esa grapa con mucho cuidado, ¿ok? Por favor, tengan cuidado, no se vayan a cortar también. Now we'll very carefully take out the staples with our exacto knife. Be very, very careful not to cut yourself. Y ya, cuando están la grapa abierta, la quitan, ¿ok? And you can throw the staple away. Voltean del otro lado. Ahora ya viene lo bonito de este trabajo, que es abrirlo. Esta es la fotocopia. Y vamos a acomodarlo bien para que se vea bonito en la imagen. Now we get to open our work. Sí, ¿verdad? This is a beautiful Ahí part. Estamos. Y esto es lo más preciado. Miren qué bonito quedó nuestro papel. Ahora lo voy a abrir. Dirían tan, 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 tan. Y listo, ya quedó nuestro papel. Nuestro papel cortado. Miren cuántas hicimos en una sola. Look how many we made with just one go. Tres. Three. Preciosas mariposas. Three beautiful butterflies. Sí, ¿verdad? ¿Les gustó? Did you like it? Ahora vamos a hacer esto. Vamos a poner una y dos para que las puedan ver cómo quedarían nuestras mariposas. Vamos a darles dos imágenes. Una de calavera y la otra de... Pueden poner una de calavera y luego pueden poner una de mariposa. Ustedes deciden. We're also going to make papel picado in the shape of a skull, and you can decide how you want to arrange them. You can alternate them if you want. Voy a poner esta para que vean el contraste de qué bonito quedó nuestro papel picado. Here's another color in the background for contrast. Para que ustedes puedan ver que sí, realmente es muy cercano a un papel original de papel picado. ¿Sí, verdad? Ahí lo pueden ver. Miren qué bonito y quedó perfecto. Ahí está el papel. Iba a colgar y es una banderita de papel picado. Now you have bueno, pues, papel picado. Ya nada más lo que nos queda... Acuérdense, es de que esta parte superior del papel, esta parte superior es para doblarlo. Aquí tienen que tener mucho cuidado hacer este doblez, quede derecho,
Porque aquí vamos a pasar el hilo. Very carefully fold over the top part because the string is going to run underneath. Que quede pegado el hilo. Miren, aquí está. Le voy a poner aquí la imagen. The string is glued on. Y van a pegar la siguiente banderita en él. Esto ustedes ya lo pueden hacer con calma. You can do that on your own. Nuestras banderitas una por una, los diferentes colores que ustedes quieran. You can make a whole string, a whole chain of different colored papel picado. Entonces, pues con esta parte terminamos nuestra clase de cómo hacer papel picado con papel de China. So this concludes the part of our class where we learn to make papel picado with tissue paper. Espero les haya gustado. Y I hope you liked it. Si tienen dos hermanos, el papá, mamá, ahí lo ponen a trabajar, ya tendrán tres cada uno y tendrán 9 preciosas mariposas. If your family members can help you, then you can all get to work and have lots of butterflies. Muy bien, pues ahora, ya terminado este proyecto, vamos a pasar a otro proyecto. Now we're on to our next project. This will be easier. Porque es un papel construcción. This is construction paper. El papel construcción, ¿verdad? Me gusta esta calavera, pero pienso que lo voy a cortar del... Bueno. I'm going to cut this skull down a little bit so it fits. Pero no va a caber en mi papel. Entonces voy a tener que hacer un sacrificio y cortarle nuestra corona. We're going to cut the crown off. Que es muy bonito, pero no podemos utilizar este, ¿cómo se dice? Stencil, ¿no? Template le llaman también. Ahora sí podemos ver nuestra calavera. ¿Está bien? ¿La centro? ¿Sí? ¿Les gusta? Here's our skull. Do you like it? Esta es una calavera que la podemos hacer de diferentes formas. Necesitamos tener, pueden conseguirlo en internet, pueden ver estas calaveras. Hay muchos tipos que lo pueden hacer fotocopia. Acuérdense que nada más vamos a utilizar la mitad. ¿Está bien? Remember, we're just going to use half, folded in the middle. Porque es la mitad del papel. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? A esta forma le llaman hot dog. No, perdón. Vamos a hacerlo en inglés. Le llaman hamburger. This is a hamburger style fold. Entonces, hot dog sería esta, pero lo que vamos a utilizar es hamburger. Hot dog is a vertical fold. Hamburger is a horizontal fold. ¿Para qué? Acuérdense de abrir su papel y asegurarse que están en la orilla. ¿Está bien? Porque cuando lo abran, véanlo. ¿Ya lo vieron? Perdón, al revés. ¿Ya lo vieron? We need to make sure that the middle of the template lines up with the fold in our paper. Lo vamos a hacer a la mitad. Ah, yo tengo que utilizarlo al revés. Porque si no, ustedes lo ven al contrario. Lo pegan a la orilla completamente, metan el papel que ya está doblado en su por favor. Make sure it's stuck all the way in the middle. Y tenemos que marcar. Yo tengo este plumón, yo recomiendo que lo hagan con lápiz porque no queda tan marcado, pero yo, para que ustedes puedan observarlo bien, la figura, voy a hacerlo con plumón.
I'm tracing the stencil with a pen so that you can see well, but I recommend you use a pencil at home so that the mark is not as visible. Y así se queda, es más bonito porque luego se, cuando lo cortan, se queda la, el plumón queda muy, muy marcado. ¿Me entienden? Yo dibujo aquí la figura, son detalles. Este van a ser dos técnicas, va a ser cortado y va a ser con tijera. We're using two techniques here, cutting and with scissors. Para poder sacar estas figuras internas. Estas, los ojos no es tan difícil, nada más voy a hacer la mitad, fíjense. Y voy a poner unas líneas aquí para decir que es la mitad. La nariz es lo mismo. I'm going to put some lines in the middle to show the middle of the shape. Ah, perdón. Adivinen qué olvidé. Los dientes. Guess what I forgot? The teeth. Vamos a hacer los dientes. Uno, dos, tres, cuatro. Y hago la figura que nos restaba. One, two, three, four teeth and the rest of the shape. Este va a ser mi original. This is my original stencil. Y este es la copia. Podemos hacer uno o dos. Acuérdense que yo recomiendo máximo hacer dos, ¿ok? You can do one or two at the same time. I recommend maximum two. Two está bien. Ahorita vamos a hacer dos, pero yo recomiendo uno. Pero voy a hacer dos para que ustedes vean que pueden hacer dos mascaritas. Muchos niños que nos están viendo, podemos iniciar esto. Vamos a hacer la misma técnica con su stapler, su We'll start with using the same technique of stapling around the edges. Y esta nada más tres podemos poner, está bien. Just three or four. Como es más grueso, es más difícil que se pegue, pero ahí está. Entonces ya está fijo nuestro papel. ¿Qué voy a hacer? Puedo empezar a cortar con el exacto knife alrededor. I'm going to start cutting with the X-Acto knife. ¿Qué es lo más difícil? This is the most difficult. Porque son casi es pura corte circular. Como les dijo, voy haciendo mi papel girándolo. I turn the paper around as I cut. Este sí es más, se necesita más presión, ¿eh? Más presión. You need to press a bit more, put some more pressure to be able to cut out this. Cuidado con esto porque sí es delicado. And be careful because it is delicate. Hago lo mismo con el otro lado. Do the same on the other side. Esta técnica es mucho más rápida. Solamente estas partes que son difíciles, porque las que son iguales es más. Ahorita lo van a ver la diferencia. This is the most difficult part. You're going to see the difference. Con este corte y el otro corte que vamos a hacer. Ya podemos ver que quedaron caladas la oreja. Falta una parte más. Just one more piece. We'll be done with the ears. Y hago un corte ondulado y listo. Fíjense que me faltó un pedazo, espérenme. Oh, sí. Ok, lo hago ahorita con esto. Entonces, ya que tengo esta parte, vamos a doblar. Now we're going to fold along the middle of the eye. Y ya estando doblado, vamos ahora a cortar con nuestra tijera. We're going to cut it out with the scissors.
¿Está bien? Cortamos con nuestra tijera. Lo que voy a hacer es... ¡pum! Miren. Corté completamente el ojo de una sola vez. Este no tengo que doblarlo porque ya está doblado. This is already folded over in the middle, so we don't need to fold it anymore. Cuidado. Puede ser dos cortes. Primero un corte, no lo hagan completo, y luego de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Two different cuts to get this one out. Ahora, ¿qué nos resta hacer? Es cortar todo alrededor. Now we just have to cut all along the outside of the shape. ¿Saben qué? Antes de esto, de terminar, voy a dibujarle unos triángulos. ¿Qué les parece? I'm going to add in some triangles for us to cut out too. Y así van a ver que se va más bonita la decoración. Puedo hacerle algo así, aquí algo así. Pueden utilizarlo con sus tijeras. Bueno, en este caso yo voy a utilizar el exacto. I'm going to use the exacto knife to cut these out. This is just to add some more decoration. Para que se vea más calado. Haya más contraste. More contrast. Aquí hago triangulito y lo corto. Sí se puede observar, ¿verdad? Can you see? Otra vez hacemos otro corte. Estos son fáciles porque estos cortes son rectos. These are easy. These are straight. Cuatro cortes y ya tienen el diamante, ¿no? Four cuts to make a diamond. Dos del otro lado y del otro lado. Ahora voy a hacer el más grande. Now the big one. Que es como una estrella. It'll look like a star. Listo. Ahora voy a cortar la parte de abajo, que es ya nada más nuestras dientes. Now I just have to cut out the teeth. Magia. Magic. Terminamos. We're finished. ¿Qué les parece? What do you think? Vamos a abrirlo. Y quedó la mitad y la mitad. No, mentira. Aquí está nuestra calavera. ¿Qué les parece? Here's our skull. What do you think? Y aquí tengo otra más. Ya tenemos. Here's another one. Con estas calaveras, pues ya las podemos decorar. Por ejemplo, podemos utilizar las mismas pedacitos de que tienen de papel. Pues pueden hacer decoraciones pequeñas, pueden hacer triángulos, pueden hacer lo que ustedes quieran hacer. Now we can decorate our skulls. We can cut out little shapes from the scraps that were left over. Y le pueden pegar alrededor como lagrimitas. You could glue them on to look like tears. Ahí pueden ir ustedes pegándolo donde quieran. Or wherever you want. Al revés, porque aquí tiene el este. Ustedes pueden ir decorando su máscara a su gusto con otros colores de papel construcción. Lógico. Entonces, ya ustedes pueden poner otro color rojo, amarillo. You can use different colors to contrast. Y ya lo pueden pegar a su máscara. ¿Qué les parece? Now you've made a mask. ¿Les gusta? Do you like it? ¿Les gustó? Bueno, pues con este, espero que les haya gustado este pequeño workshop de las máscaras de papel también. Y quiero que por favor lo vean. Miren, ahí está mi máscara de calavera. Here's my skull mask. I really hope you've liked this workshop in papel picado. Y eso es lo que me daba mi abuelita cuando era yo niño. Me daba al final, después de hacer las compras,
me compraba una máscara de papel maché, que eso ya es otro tipo de trabajo. Pero con esto, pues ya podemos divertirnos y pasar una bonita tarde y pues disfrutar de nuestras fiestas del Día de Muertos a través del trabajo colectivo con nuestra familia o nada más nosotros ponernos a hacer diseños. Ustedes pueden hacer los diseños que quieran y decorarlos a la forma que quieran. ¿Qué les parece? Aquí tengo otro ejemplo de otra máscara. Es más grande. Y así pueden ustedes, pues, ocupar su tiempo en algo constructivo, en algo que les ayude y en algo que se diviertan. Espero que les haya gustado. Y When I was a muchísimas little gracias. boy, my grandma used to buy me a paper mache mask when we went shopping. That's another kind of mask for another day. But I hope that you enjoyed this workshop learning how to make your skull mask. And as we celebrate Day of the Dead and we remember our ancestors, I hope that this is something you can do to have fun, to participate in the holiday, and to be creative. So thanks for joining us, and I hope you enjoyed this workshop. Y hasta el próximo workshop. Gracias por su atención y que tengan muy bonitas tardes, mañanas o noches. We'll see you at the next workshop and have a nice morning, afternoon, or night.